Jané, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo está Adalberto? Muy bien, yo. Bueno, gracias por este contacto en el día de hoy. Para nosotros es muy importante poder hacer este tipo de video y de presentación para los estudiantes de Dolphy School. Como tú sabes, estamos hoy en el día de hoy estamos acá para poder hacer la presentación de un nuevo curso, que en este caso tú vas a tener la dicha de poder dar ese tipo de curso y vamos a contar con el talento tuyo para eso. Antes de comenzar, quería explicarle, bueno, a las personas que van a ver este video, precisamente también a nuestros estudiantes, la posibilidad de que nosotros, por ejemplo, tratamos de que cada vez que demos un contenido diferente en el aula, tratamos de que sean estudiantes aventajados de Dolphy School. Y tenemos el privilegio de que Janet Salazar es una de esas estudiantes. Entonces, lo que significa que nosotros te enseñamos seguro y tú nos vas a enseñar con tu talento Quickbook, ¿es correcto? Sí, así mismo es. Ustedes me enseñaron seguros y yo les voy a enseñar mi talento, que es contabilidad y cuidados. Bárbaro. Janet, es muy importante que las personas sepan, en este caso, qué cosa es lo que les espera el curso. El curso lo vamos a efectuar los días 23, 24, 25 y 26 y quisiera que dieras una breve explicación qué cosas es lo que los estudiantes de Dolphy School pueden esperar con respecto al curso de Quipu. Primero comienza, si te fuera posible, qué cosa es Quipu, qué cosa es, porque hay gente que tiene un poquito de duda. QuickBooks es un asistente contable administrativo enfocado para las pequeñas y medianas empresas. Este programa aporta viabilidad y sencillez en uno solo y es uno de los más elegidos por las pymes de los Estados Unidos. Ya a través de ello, de este programa, usted va a tener una facilidad de uso. Uno de los problemas que siempre existe con los programas de contabilidad es que muchos de ellos son muy difíciles de utilizar y de aprender. QuickBooks, por su parte, está diseñado para ser intuitivo y fácil de entender, incluso para los dueños de negocios que no tienen conocimientos financieros o contables. A través de QuickBooks, ¿qué vamos a aprender? Vamos a aprender a hacer una factura o invoice. Vamos a hacer un bill, ¿sí? Vamos a registrar cuentas por cobrar, cuentas por pagar. Vamos a hacer cheques. También vamos a hacer la reconciliación de bancos y a través de ellos vamos a hacer la visualización de los estados financieros. Que esto lo que aporta es que las personas que están a cargo de la empresa o los directivos puedan hacer mejores tomas de decisión. Y principalmente, o una parte muy importante, es que a través de estos informes vamos a presentar nuestros impuestos de las corporaciones o de las LLC o etcétera. Bueno, Esto es. como yo, por lo poco que yo logro entender, porque directamente tú sabes que yo soy experto en seguro, no soy experto en contabilidad ni finanzas, ni en taxes, por lo que yo logro entender, esto puede ser un complemento fantástico para las personas que son preparadores de impuestos personales y preparadores de impuestos corporativos, porque precisamente con esto pueden hacer el complemento tal de manera que puedan llevarle la finanza a los clientes, ¿es posible? Claro que sí, a través de esto es la herramienta más fácil para que podamos presentar los impuestos de una manera explícita y comprensiva con todos los detalles de las cuentas contables. Y lo más importante, Yane, es que este curso lo vamos a dar en completo español, ¿es correcto? Sí, así es, en español completamente. Ok, bueno, pues nada, esa era la idea del día de hoy, poderle transmitir a ellos en qué estamos trabajando, qué vamos a hacer, que tengan la posibilidad de poder seguir cosechando ese éxito con respecto a todas aquellas personas que son de preparadores de impuestos personales, preparadores de impuestos corporativos, todos aquellos que se han dedicado, tienen una cantidad de clientes, evidentemente conocer QuickBooks le va a permitir organizar todo tu trabajo, su trabajo y llevarlo de manera indicada. ¿Es correcto, Janey? Sí, así es. Entonces, bueno, si Dios quiere, entonces día 23 estamos tomando café en el aula. ¿Es correcto? Okay, sí, es Bueno, correcto. entonces invitamos a todas las personas que no son alumnos de la escuela, ya los alumnos. Esto fue una avalancha en el día de ayer, créeme. Cuando se me ocurrió ponerlo en el chat, es increíble. Ya hay 7 matrículas, en menos de 2 horas habían 7 matrículas. Y en el día de hoy, alrededor de 4 o 5 personas más de los estudiantes de la escuela que quieren.
y otros que todavía no se han enterado. De hecho, prácticamente no habíamos ni iniciado la campaña de marketing. Es decir, que es algo que nuestros estudiantes estaban esperando. ¿Ok? Bueno, un millón de gracias, Yané. Y entonces te repito, el cafecito nos lo debemos el día 23 en la escuela. Está muy bien. Hasta luego, gracias. Bye, Suerte. gracias. Bye.